Hola amigos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con este video. Vamos a ver todos los aspectos que debes de cuidar en la ciudad al manejar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: está neutro, tenemos freno de mano. Recuerden que tenemos que pisar freno de pie siempre por seguridad, porque si yo quito el freno de mano y no tengo el freno de pie, pasa esto, ¿vieron? Por eso es muy importante tener el freno en el pie, porque nuestras calles no están totalmente planas. Ahora sí, metemos clutch, metemos primera y vamos a salir con la direccional. Obviamente no vienen carros, y esta es calle de un solo sentido hacia abajo. Aquí ya empecé en primera y meto embrague, meto segunda. Ahí está, y ven, el carro va por sí solo más rápido. Solamente acelero tantito cuando es necesario. Son calles muy estrechas, son calles donde no puede ir uno más rápido. Hay mucha distancia hacia adelante donde puedo ir más rápido, pero sería incorrecto. Por eso les decía al inicio del video, aspectos que debemos de cuidar. No podemos ir en una calle muy rápido, desbordados, cuando hay gente, hay niños que puede pasar, porque es una avenida muy pequeña donde transita mucha gente a veces. Entonces, ahora, otro aspecto que vamos a cuidar es los cruces, los pequeños entronques que hay aquí. Por ejemplo, aquí atrás ya pasamos un entronque, pero no son muy recurrentes. Entonces hay lugares donde sí son muy recurrentes, y saber si yo tengo la preferencia o el otro tiene la preferencia. Ahí está un semáforo, ya avanzó. Metemos primera otra vez y avanzamos. Ahora, miren, por ejemplo, esa es una salida de calle, pero no es muy concurrida. Nosotros aquí aparentemente llevamos la preferencia. ¿Por qué digo aparentemente? Porque vamos en una avenida principal, ¿sí? Pero aún así, no me exime a que pueda venir un carro mal y pueda venir rápido, porque se surgen choques a veces en calles muy estrechas como estas. Entonces tenemos que cuidar todo ese aspecto. Ahora sí, metemos primera, avanzamos, dejo de acelerar, cambio a segunda a las 2500 revoluciones. Miren, ahí está otro pequeño entronque. Entonces rápido, nada más freno tantito, me fijo a ambos lados rápido y otra vez vuelvo a seguir avanzando. No corto mi avance porque yo llevo la preferencia, pero sí voy con precaución. Por ejemplo, yo voy viendo todo. Aquí otro pequeño entronque, entonces me da tiempo bien de mirar a ambos lados rápido, y como voy despacio, cualquier situación, pues puedo frenar, ¿verdad? Entonces, ¿vieron cómo se amplía más la calle? Y siguen habiendo pequeños entronques. Ahora, más adelante vamos a girar para que vean. Esta es calle de un solo sentido, pero aquí el entronque es más grande, me freno más, y además hay un carro ahí a la salida que me obstruye la visibilidad. Miren, miren, fíjense, eso está mal lo que hizo. ¿Por qué? Porque giró cerca del carril contrario. Aquí ya cambia, es doble carril donde voy a ingresar. ¿Qué tienen que hacer? Entrar al carril abierto, ¿vieron? De este lado, me detengo, paso a primera y sigo avanzando, ¿vieron? ¿Por qué? Porque es doble sentido aquí. Entonces son aspectos muy importantes que debemos de cuidar. Aquí yo voy a pasar de este lado y vuelvo a regresar a mi carril. Cuando ustedes giren ya a una calle de dos carriles, siempre giren abierto hacia donde ustedes es su carril. ¿Cuándo voy a girar cerrado? Cuando voy a girar al lado derecho donde yo voy a seguir avanzando, ¿sí? Entonces, miren, vamos a comprobar otros giros que vamos a hacer. Metemos segunda, direccional, miro mi espejo lateral antes de pasarme un poquito, salirme del carril para estivar todo. ¿Vieron? En la ciudad siempre hay carros mal orillados, que este carro nos va a obstruir la visibilidad. Aquí pongo la direccional hacia abajo porque me detuve y voy pasando despacio para no tener ninguna dificultad también con la gente que va pasando. Ahí metemos segunda después de acelerar más. Y vieron, algunas calles como estas hay que tener precaución mejor, porque son relativamente un desorden.
carros mal orillados, carros en doble carril que no está permitido. Miren, aquí viene otro entronque. Dejo de acelerar rápido, miro que no vienen carros y acelero. ¿Vieron? Todos estos detalles, y ahorita vamos a la ciudad, donde hay avenidas más grandes que les vamos a cuidar cómo nos vamos a ingresar. Fíjense, es a la derecha, está el semáforo, pongo direccional y me detengo antes de las líneas peatonales o línea de cebra, como lo conocen en algunos países. Entonces, ya tuvo rato ya el semáforo en rojo, ya no tarda a pasar en verde. Entonces, estén al pendiente ya cuando vaya a dar en verde. Ahí está. Rápido, metemos primera y seguimos avanzando con el juego de embrague. Ahora, yo aquí me permite salir pegado a la derecha porque no voy a ningún cruce. Ahora, fíjense, voy al lado izquierdo, pongo mi direccional, miro mi espejo lateral izquierdo, no vienen carros, entonces me ingreso de esta manera aquí. Freno totalmente y paso a neutro. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a dar vuelta aquí para ir hacia atrás otra vez. Pongo direccional. Y aquí, por ejemplo, este aspecto lo deben de cuidar mucho. A pesar de que nos permiten dar vuelta y nosotros paso a neutro. Bueno, entonces nos permiten dar vuelta aquí porque es una ciudad pequeña. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí él se hizo para adelante, voy a pasar de este lado y vamos a girar. No viene carro porque está ya detenido por el semáforo, y giro de esta manera y giro hasta el carril donde quiero correr. ¿Vieron? Ahí está. Ahora, direccional, vamos al lado derecho. Vamos a hacer esto. Nos vamos orillando poco a poco. Y aquí freno tantito para no entrar rápido. Porque si yo entro rápido, a veces hay gente cruzando. Porque veníamos de una avenida grande a una calle más pequeña donde la gente transita más. Hay que ser mucho, muy cuidadoso con los peatones. Ahora, aquí miro para allá al lado derecho porque es una avenida más grande. Aquí yo ya no tenía preferencia en ese cruce y siempre en los cruces tengo que detener un poquito. Aquí, por ejemplo, otro aspecto que vamos a cuidar, ese autobús que estaba, que lo vieron estacionado aquí, cambio a primera porque no puedo salir rápido, no alcanzo, no tengo visibilidad por ese autobús, y voy sacando mi frente poco a poco. Me voy a estirar para ver bien si vienen los carros, y no vienen, y ahí sí giramos. Afortunadamente ahorita es la hora que no hay tráfico, entonces, pero cuando hay mucho tráfico tenemos que cuidar toda esa parte para que ustedes no tengan ningún percance, ¿sale? Ahora vamos a otra avenida más grande donde pasan los carros más rápido y vamos a ver todos los aspectos que van a cuidar. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño bache de segunda, paso a primera para pasar suave el bache, como si pasara un tope. Un bache se pasa como si pasas un tope con el punto corte nada más. Direccional, vamos a girar a la derecha. Ahí va un motorizado. Y aquí, fíjense, para no pegar, aquí sí tengo que salir ampliamente a la derecha. ¿Por qué? Porque si no pego con el autobús que está ahí en la esquina ahorillado, ¿sale? Ahora, siempre dejo el paso peatonal. Vamos a detener aquí atrásito. Siempre del paso a neutro y ahí está. ¿Sale? Está casi a punto de que dé el verde nuevamente, entonces ya me preparo. Metemos embrague, metemos primera. Ya no tarda en dar ya el paso. Bueno, falta un poquito, vamos a pasar a neutro y me mantengo así a la expectativa. Ahí está, el verde. ¿Vieron? A pesar de que está el verde, entonces eso también hay que cuidarlo. A pesar de que está el verde, pues el carro pasó, la gente pasa. Cuando todavía no tiene el semáforo, no les da la oportunidad de pasar. Y esto hay que ser muy cuidadosos. ¿Vieron? Con el peatón, sobre todo en estos lugares donde no tenemos mucho orden.
el cruce no es ahí, es un cruce incorrecto que están haciendo estos turistas, pero además por eso debemos de venir al pendiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí está. Ya pasaron y vieron que muchos aspectos debemos de cuidar aquí en la ciudad. Ahí está. Cambio a tercera, siempre los cambios a las 2500 revoluciones. Por ejemplo, ya puedo venir más rápido. Cuando yo encuentre estos reductores de velocidad, es que hay un tope, seguramente aquí, y aquí está. Y como está muy bajito el tope, lo paso en segunda suavemente. Subo a la rampa, pequeñas rampitas, en segunda para no dañar mi carro, no pegarle. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, ya en avenidas más grandes como esta, si yo sigo por el lado derecho, por lo rural, lado derecho, hay mucha gente que no se orilla bien, ¿vieron? Como eso. Entonces, si queremos, somos principiantes y queremos avanzar toda la ciudad, direccional, espejo lateral, revisamos y nos vamos por el carril del centro para que no tengamos ninguna complicación al manejar. Ahora vamos a girar más allá adelante y ahorita ven, van a ver lo que voy a hacer para cuidar de no pegar en mi banqueta al momento de girar, al momento de girar, para no pegar en mi banqueta, ¿sale? Ahorita van a ver esa parte. Ahora, yo aquí me falta una cuadra para girar. Voy a poner mi direccional y voy a buscar un espacio donde yo me voy orillando hacia donde voy a girar, ¿vale? Ahí le gano el despegue al de atrás y entro aquí fácilmente. Ahora, por lo regular, cuando uno va a girar en U, que aquí sí es permitido, pegamos, luego banqueteamos el carro porque no sabemos cuándo, en qué momento girar, y ahorita lo van a aprender en qué momento girar. Ahí ya va a cambiar el semáforo seguramente y nos vamos a preparar. Ahí está, close primera. Yo no voy primero, no voy pegado a la banqueta. Entonces, cuando salga la mitad del carro, giro todo. Y así ya no pego, ¿vieron cómo salí abierto? Entonces, desde un inicio me introduzco al carril que voy a seguir avanzando, ¿sale? Ahí viene otro semáforo. Frenamos más y pasamos a neutro. ¿Vieron? Entonces, para girar, simplemente no tenemos que ir muy pegado a la banqueta. Y ahorita, otro aspecto que van a cuidar ustedes es cómo mantenerse en su carril. Porque muchas veces dice la gente: David, ¿cómo me mantengo en mi carril si no veo las líneas? Ahora, meto primera y van a ver lo que voy a hacer. Ahí yo aquí veo las líneas, pero a lo mejor ustedes las quieren ver a los costados. Eso nunca se va a poder. Entonces, es algo imaginario al frente, de tal manera que mi volante lo voy a tener equilibrado, lo voy a agarrar así. Y no tengo que mover mucho el volante, compañeros. Miren, nada más giramos tantito, ¿vieron? ¿Vieron la inclinación? Porque la calle va así. Porque si yo le hago de más, me voy a salir del carril. Y luego le hago así y me voy. Y no saben cómo. Entonces, para equilibrarlo es el punto centro. Lo equilibro ahí. Y ahorita van a ver, más adelante, porque vamos a ir más rápido. Aquí nada más frenamos tantito. Y ahorita van a ver cómo se van a centrar bien en su carril. Es simple, ¿vieron? ¿Vieron? Fíjense cómo voy aquí. No fuerte así. No fuerte que no me permita hacer esto. No, simple, relajado así. Ahí está, nada más que me garantice que el volante va derecho. Ahora, cuando pasemos cerca de un carro, despacio, para pasar lo más pegado posible a él sin que le pegue y sin salirme del carril, ¿vieron? ¿Vieron el movimiento que hice tantito para acá para volverme a enderezar a mi carril? Entonces, si ustedes no controlan su volante y aquí hacen un cambio, pues es incorrecto. Aquí, ya que voy más derecho, sostengo con esta mano, hago el cambio a tercera y vuelvo a sostener con la otra mano después del cambio. Entonces, ¿cómo me mantengo recto? Simplemente tomando así mi volante, fijándome hacia adelante
y si la calle va un poquito a la izquierda, mi volante va balanceado un poquito a la izquierda, ¿sí? Cuando la calle vaya enderezando, pues voy enderezando paulatinamente, despacio, mi volante. Aquí ya se perdió, por ejemplo, las líneas de los carriles, y entonces hago esto. Aquí, por ejemplo, ya se ve la línea de los carriles y paso a este lugar otra vez. ¿Vieron el movimiento que hice? Me voy a poner direccional y me voy a pasar al siguiente carril. No vienen carros atrás para que ustedes vean, para que no se salgan de los carriles. Hacen esto ahí y regresan así y regresan al centro. Siempre son tres movimientos y ya cuando estoy en el centro lo mantengo así. Ahora me voy a pasar a la derecha con esa velocidad que vengo. ¿Vieron? Ya me pasé al carril, regreso el volante al lado contrario y termino en el centro. ¿Vieron? Aquí voy a pasar despacio porque ya están los carros detenidos. ¿Vieron? Entonces, para mantenerse en su carril es simplemente mantener el volante recto e ir girando paulatinamente despacio, porque son carreteras más abiertas esto. En estas carreteras no se necesita dar los volantazos, porque si tú das un volantazo, ya vieron que se salen del carril rápidamente. Entonces vamos a seguir avanzando. Y otro aspecto que deben de cuidar aquí, sí, al introducirse en una calle, y no peguen direccional. Yo no me voy a pasar hasta allá, voy al lado donde voy a girar, pero lo que tengo que hacer aquí es cambio a primera y esperar que salga la mitad de mi carro, que libre la mitad de mi carro la banqueta, y ahora sí gira, giro todo. Sobre todo porque hay banquetas que están salidas, como esa, están salidas que abarcan la mitad de la circulación. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. ¿Vieron? ¿Y cómo enderezo mi carro? Miren, si va así, vuelvo a enderezar así. Y vamos a terminar adelantito este video, no sin antes volver a girar. Frenamos. Y aquí, por ejemplo, no sirven los semáforos. Tengo que ver que no vengan carros y voy en esta línea. Ahora sí. ¿Y vieron? Es mantener nada más mi volante aquí en una sola posición. Porque a veces, si ustedes van, a veces no se dan cuenta y hacen esto. Ustedes miren, van haciendo esto sin darse cuenta. Y si lo mantengo así, ¿a dónde voy a terminar? No vienen carros, por eso lo estoy haciendo. Y si ahora lo quiero enderezar y lo hago así y no regreso al punto centro, ¿vieron hacia dónde voy? Entonces siempre es así y regreso al punto centro. ¿Vieron? Ahora, intermitentes o luces preventivas, me voy a orillar más adelante. Entonces, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Vieron que si muevo mucho el volante así no voy a poder orillar? Entonces, ¿qué hago? Hago esto, así. Voy a llegar a la banqueta, regreso tantito y vuelvo al centro. Y ahí está. Listo, me detengo. Paso a neutro. Jalamos freno de mano. Y ahora sí, podemos regresar la llave. Y listo, puede estar el carro apagado en neutro con freno de mano. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Déjenme sus comentarios. Nos vemos en la próxima.